Amigos, el día de hoy estamos en las tortas de Paco Memo Ochoa, sí, el futbolista de la selección mexicana y del Club América. El día de hoy vinimos a probar sus famosas tortas y vamos a ver qué tal, precio, calidad, qué tal atienden. Cámara. Cámara, cámara, mi café. Ay, qué elegancia, tamalitos. Hay varias cosas, ¿sí? Vamos a ver, nada, le están dando un beso. Se ve cool el lugar, ¿eh? Se ve chiquito, pero bonito. Amigos, fíjense que yo ya le eché el ojo a esta torta de arrachera con chorizo y quesillo. Voy a pedir esa. Está chiquito el lugar, pero la neta sí está bonito, ¿eh? Está muy bonito el lugar. Es pequeño el lugar, pero es bonito. Me da risa que siempre me confunden con repartidor de Rappi. Y sí lo soy. Sí lo soy. Pero ahorita ando en otras cosas. Siempre me dice el muchacho: ah, vienes por pedido, es por la puerta de atrás. Y yo así de: ah, verga. Ay, amigos, por favor, apoyen al canal, suscríbanse. Estaría chido algún día poder generar ingresos de estos videos, hermanos. Échenme la mano. Amigos, el lugar es bonito, es tranquilo, está cool, es fresón, sí, porque ahorita que estaba aquí yo grabando, había una escolta, yo dije que se me quedará viendo, pero pues ya ves, o sea, sí se ve raro, ¿no? Que un güey esté grabando aquí. Entonces, me vino una mesita algo apartada, porque sí hay escoltas. Esa, gracias. Sí hay gente de ingresos elevados aquí. Pues estamos en la colonia del Valle, ya sabrán. Pedí una torta y un tamalito para probar. El tamalito, pues sí, que lo recalentaron en el horno. Pero pues es normal, ¿verdad? Vamos a ver qué tal, Lo pedí de rojo, solamente hay esos dos, rojo o verde. Y bueno, vamos a ver si trae carne, porque ya ven que luego hay unos que no más nada. No, sí, efectivamente, este sí trae pollito. Quiero que lo chequen. Sí trae pollito. Entrada el tamalito, pues está cumpliendo, ¿no? O sea, sí trae. Sí, abundante, gracias Paco Memo Ochoa, gracias por hacer tamales buenos. Ahorita solamente hay que esperar a que llegue la torta, hermano. Vamos a probar el tamal, el tamalito. Está un poquito seco, pero está rico. También ya es tarde, ya son las 6. Pero está bueno, el tamal está bueno. Yo le daría, en calidad de tamalómetro, si fuera el tamalómetro, yo diría que un 8, porque la neta, los que vende la señora de mi casa se están rifados. Un 8 está bien para este tamalito. Y es que está bien, ¿no? Que en este lugar de Memo Ochoa, pues a la hora que tú quieras te chingues un tamal, ¿no? Son las 5 de la tarde en la calle donde encuentras tamales ya está. Y aquí está cool, está bien. Está bueno, vamos a esperar la tortita a ver qué tal. Amigos, ya llegó la torta, es más normal. Huele mucho a mantequilla, ¿eh? Eso sí lo debo de reconocer. Ay, papantla, tus hijos vuelan. El pancito está frito, está como al comalito con mantequilla, ¿saben? Si lo pueden ver. Mira, papá, con razón huele tanto a mantequilla. Esta arrachera con choricito y queso fundido, trae aguacatito. Aquí están las rajitas, vamos a probar y a ver qué tal. Pero la vista es buena, que es la que vamos a probar, hermano. Tortitas de Memo Ochoa. Ahora sí que me voy a comer la torta de Memo Ochoa. Mm-hmm.
Está muy rica la ranchera. Y ponerle la mantequilla al comal, es un toque muy bueno, ¿eh? Es como un sabor casero. Cuando tu mamá te ponía pan con mantequilla, así se sabe. Está muy bueno. Ya me excedí. Para todos los lugares que voy llevo un presupuesto, pero miren, ahorita me pedí una cubana. Esta es la cubana, que es pavo. Me dijo el señor que era pavo. Trae quesito, pues ahí ustedes están viendo. Es que está buenísima. Están pequeñas, es telera normal, pero están buenísimas, ¿eh? Vamos a probar ahora la cubana, o sea, sí son pequeñas, sí, eso sí lo reconozco, pero es que están buenísimas. Muy buena. Es otro pedo. Esto creo que es pierna de pavo, me dijo. Pavo. No lo sé, pero está bueno. Buenísimo, hermanos, buenísimo. Está la cuenta, hermanos. Fueron 248 de dos tortas, un tamal, y un refresco. ¿Cómo ven? Creo que estuvo bien. Terminamos, hermanos, ya se llegó el momento de partir. Y vámonos por acá. Salud. Hasta luego. Ya llegó el momento de irnos, hermanos. Ya. Fue todo por hoy. Miren, por afuera está bien. Amigos, comí demasiado. Estuvo riquísimo. Me comí dos tortas, una cubana y otra de arrachera, un tamal rojo y una coca. Fueron 248 pesos y dejé 35 de propina. Tal vez las porciones son un poco pequeñas, pero el sabor es único, único, o sea, vale el dinero. Si les gustó, estamos exactamente enfrente de Hospital 20 de Noviembre. Esto es aquí en Félix Cuevas, en la del Valle. Y estuvo genial. Las tortas de Paco Memo Ochoa, otro pedo, están deliciosas. Amigos, si les ha gustado este video, por favor, compártanlo. Suscríbanse. No nos patrocina nadie, todo es con mi dinero lo que se hace aquí. Espero les guste y cámara.